La conmemoración del 20 de julio se vivió en el Parque de Bello con un acto protocolario del cual hicieron parte autoridades del municipio, quienes resaltaron la importancia de la independencia de Colombia. La conmemoración de esta fecha es muy importante para nuestra ciudad, porque de todas maneras, como les decía, es una fecha que genera identidad y reconocimiento. La Secretaría de Educación, nosotros pertenecemos a la Secretaría de Educación y desde allí se realiza eventos como la Cátedra Municipal, que tiene que ver con eso, con generar en los niños y en los jóvenes esa recordación y que tengamos presente de dónde venimos, cuál es nuestro pasado, para saber cómo forjamos el futuro. El acto simbólico y cultural contó con la presencia de estudiantes de las instituciones educativas, funcionarios públicos, autoridades policiales y militares y ciudadanos de Bello que contribuyeron a esta fecha célebre. Bueno, efectivamente, por parte de la Administración Municipal, en cabeza de la Secretaría de Educación, se hizo la convocatoria para que nos acompañaran hoy en este importante evento las instituciones educativas de la zona centro, porque pensamos que los estudiantes de las instituciones educativas hacen parte fundamental de este tipo de celebraciones, máximo en una fecha tan especial como en la que celebra hoy la independencia de nuestra nación, de manera que quisimos tener vinculadas a todas las instituciones educativas, en especial las de la zona centro, para que nos acompañaran hoy en este evento con el alcalde. Además, miembros del Batallón de Ingenieros Pedronel Ospina se sumaron al acto simbólico presentando honores militares. Por su parte, el alcalde de Bello, Carlos Muñoz, conmemoró también el centenario del municipio en el marco de esta celebración histórica. El 29 de abril, bajo la ordenanza 048 de 1913, se lograra ser independientes de la capital de los antioqueños, de Medellín. Bello tomaba vida jurídica, empezaba su vida municipal. Y hoy, cuando hemos doblado la primera página del primer siglo de vida institucional, nos remontamos a esas épocas cuando en esta ciudad o en este corregimiento, para ese entonces de 5.000 habitantes, la cuna de la industrialización antioqueña, la cuna de todo lo que se gestara para hacer el progreso de Antioquia.